chemistry. It is the study of change. It is growth, then decay, then transformation. Surprise! Walt, we love you, man. We love you. Everybody, to Walt! Precisamente donde se grabó The Breaking Bad. A parar a recoger una comida que encargué para comer camino en un restaurante cubano que miren, ya estamos llegando. Se lo recomiendo, súper bien, súper bueno. Venden pizza, venden croquetas riquísimas. Les voy a enseñar qué compré yo y ahí les voy enseñando todo el proceso del camino de cuando llegué y los lugares que visitamos allá. Ahora sí viene lo chido. Les voy a enseñar lo que vamos a comer. Miren, estas son las croquetas. Unas croquetazas. Estas son otras. Estas deben ser las de chile. Y el Gubi está comiendo también. Cuando llegamos al Albuquerque, una vez que estábamos ahí, como estaba cerca, nos dijeron, al otro día vamos a llevarlos a Santa Fe para que conozcan. Santa Fe es la capital de Nuevo México, se encuentra en la ladera de las montañas Sangre de Cristo y es famosa por su arquitectura de estilo pueblo y por ser un centro de arte creativo. Fue fundada como colonia española en 1610 y tiene en su centro la tradicional plaza. Las calles sinuosas del distrito histórico serpentean por los antiguos lugares de adobe, como el Palacio de los Gobernadores, que ahora alberga el Museo de la Historia de Nuevo México. Hello, hello. Vamos a entrar. Esto es como un convento, ¿verdad? Es un convento que tiene una historia y ahora nos van a contar ahí adentro. ¿Qué es lo que pasó? La Capilla de Loreto, construida en 1873, fue encargada por las Hermanas de Loreto como una capilla privada para su escuela de niñas. Siguiendo el modelo de la Santa Capilla de París, la iglesia favorita del arzobispo Lamy, se cree que la capilla es la primera estructura gótica al oeste del Mississippi y habría destacado entre las estructuras de adobe de una sola planta de la época. Cuando la capilla estaba a punto de ser terminada, las hermanas se quedaron sin planes para acceder al coro a 20 pies de altura. Al no poder hallar solución, las hermanas rezaron una novena de 9 días a su patrón San José, quien también es el patrón de los carpinteros. Según cuenta la leyenda, el último día de la novena apareció un carpintero que apenas llevaba una escuadra de carpintero, una sierra y un martillo. Trajo su propia madera de origen desconocido y utilizó cubas de agua caliente para remojarla y darle forma. Una vez terminada la escalera, el carpintero desapareció sin pagar ni dar cuenta de los suministros. La escalera milagrosa está fabricada enteramente con la madera del carpintero, cuya especie no se encuentra en ningún otro lugar de la tierra. Tiene 2 giros de 360 grados, no tiene soporte central y reposa eternamente sobre su peldaño final. Tiene 33 peldaños y se construyó originalmente sin barandilla. Aunque aún no sabemos quién la construyó, cómo mantiene en pie ni de dónde procede la madera, la escalera de la Capilla de Loreto es un testimonio de la fe, la creatividad, el ingenio y el poder de la oración. Es Loreto La Chapelle. No, Loreto Chapelle. Perdón, perdón, con el internet. Se nos fue el wifi. Se nos fue el wifi. Para eventos. Para bodas, eventos especiales y bodas. Y aquí está la prueba. Mira qué hermosas fotos. So, si quieren. ¿Quieres casar conmigo?
Aquí puedes organizar. Aquí. Vamos a ver, aquí es otra tienda de joyería. Souvenirs de la tienda de Pilar. Y estamos con la familia. ¿Qué está viendo, tía? Una piedra que se llama Geodesy. ¿Y para qué es esa piedra? Tiene cuarzo. Ah. Pues se dice que es para la energía, ¿no? Para la energía. Ajá, para la buena energía. Ah. Ah, mira que hay piedras también. Ajá. Es el costalito que sale, sí, que no es nivel. Santa Fe, no, México, o sea, es el estilo. ¿Y tú, Abraham, qué vas a comprar? Yo voy a comprar unos crocs. ¿Unos crocs tipo indígenas? Ahí están, mira. No, hombre, pues se te atraviesa un león de la montaña, lo pateas. Ándale. Y lo matas. Dentro ya vimos, les voy a dejar unas imágenes de fuera el pueblo cómo se ve y después les cuento en el video un poco más de la historia a profundidad del lugar y de este hermoso iglesia que se relaciona con aquello. Esta es más como la parte de souvenir, restaurantes, la parte turística de la iglesia, pero bueno, es parte igual y está hermosísima, hay de todo, artesanía, cultura, historia, de todo. Bonito paseo, ahora sí viene lo bueno. Todo comenzó muy tranquilo cantándole las mañanitas al anfitrión de la noche, Martín, porque estaba cumpliendo años. Pero después como que se subieron los humos y empezaron a jugar y esto se puso caliente, caliente. ¡No se vale decir! ¡Cambien el papel, Andrés! ¡Ya se dijeron! ¡Cambien el papel! Yo vi que hicieron ojitos, algo así. Oigan, si alguien me mata, es uno de los que yo maté. De noche. ¿Qué pasa, Chuy? Si me grabas, Chuy. No vean, ¿eh? ¿Qué sabes? Bueno, ahora sí, el impostor abre los ojos. Pues ese es uno de los juegos, valga la redundancia, que se juega en una fiesta acá en familia. El impostor. Y puede ser tú. Así que sígueme en mis redes sociales, Naibib con Cuba, para más contenido como este. No te lo pierdas. Y los quiero y me quedo corto. Bye, bye. La agarra. Y de ahí donde saqué la referencia de que cuando dijeron de fútbol y yo dije... Porque dijeron, el juego es mañana a las 12, a la 8, ¿pa' qué? Si son mis malas. El año me le quedé y digo, ¡ah, qué pasado, te compas! Nah, pero yo me refería a Martín. Ah, ni conoces al niño y ya diciendo que es mi maleta. ¿Y el niño lo escuchó? Sí. Por eso se fue, ya no regresó. Sí. Escuchó la mamá, la abuela, el niño. No manches. Todos escucharon. ¿Y qué dijeron? Ay, chavo, el señor, el señor.
El señor Don Chuy. No manches. Sí, sí, échale más agua, papá. Oye, bro, ¿qué estás haciendo? Pues le echaron. Leche. Esos panqueques también es pedo, lo tienen que estar bien aguados. Parece todo. Parece masa. No manches, bro. Así no hacen los panqueques. Oh, yeah. No, pero la masa, chile, nada más. Te digo nada más el. ¡Sí! ¡Y pum, bro! ¡Ey, ya van dos, chile! ¡Ya van dos, Chica, bien cargado, chao. ¿Cómo estuvo tu mañana, Martín? Muy bien, bro, la neta, bien chido. Nomás mi niña me levantó 3 veces en la noche, pero todo chido, man. La neta, muy chido regalo. ¿A qué vas a dormir? ¿Qué horas nos dormimos, man? Yo creo que como a las 12, creo. Como a las 12. Pero nuestro se levantó a las 2, luego a las 4. No, las tías, las amigas, bien tarde, ¿no? Ah, las edades de risa, las comadres. Y tú sacándole la garra, ¿no? Ey, comadres. Está bien, se vale. Se vale, ¿verdad? Sí. Una vez al año no hace daño. Mira, ya está la lucecita roja, ¿no? Sí. A ver, dime algo, man. Ahora sí, Martín. Te está haciendo zoom hasta el ojo, Hasta las arrugas. Hasta las arrugas. Hasta los 32 años, ¿o qué? Ándale. A ver, platica sobre tu rodillas, pues. Rodillas, pues todavía sigo jugando fútbol, güey. Eso es una buena señal. Eres bien maleta, como dijeron. ¡Ah, vete! ¡Vete! ¡Disclaimer! No, no, ¡oye, vete! Pero todavía trae el mismo nivel. Porque el nivel siempre está bajo. Iris está yendo al refri y ves esta puerta, sí. Si es Jesús. A ver, vamos a ver. ¡Ay, sí, ventilando! Vamos a ver. A ver. Mira, te voy a hacer una entrevista. A ver. Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos todos aquí en la casa de la familia Corona y les vamos a presentar un poco la descripción de personalidades entre Jesús e Iris. ¡Me calabó la niña! ¿Qué? ¡Me pegó la niña! Pues sí, parte del grupo. A ver, aquí pueden ver lo organizado. Organizado, seccionado. Iris, muy bien. Whole Foods, 2%, man. Oatmeal. Llévele. Los refrescos. Y aquí. ¿No marcas? Chuy. No manches. Aquí presente. Chuy. El chavorruco. El chavo. El señor Bigotes. El señor Bigotes, men. El señor. ¿Qué otro? Aquí hay un poco de influencia de mi mamá y la tía Leti. Sí. De las amiguis. No, sí afecta, sí se pega. Ten cuidado de agarrar las tendencias de las tías, de las comadres, porque Vivi ya. En los buffets Vivi ya se lleva una bolsita. Para llevarse que, ay, un sushi para más tarde. ¿Por qué? ¿Quién hacía eso? Sí, no, Vivi. ¿De dónde lo aprendió? ¿De dónde lo aprendió? Revísele la voz, ¿sabes? Ciclos. Si traes, ya sé que vete. Si estuviéramos en la casa, mi mamá tuviera charolas de toppers por si sobra comida. Ay, yo me llevo. Que para mañana y así. Que para el lonche. Que para Junior. Que para Junior. Ama, no digas eso. Aquí no. ¿Sí o no, Abraham? ¿Te consta? Me consta, Me consta. Me comparte. Oye, familia es aprender sobre el amor de la manera más hermosa posible, la que se da libre y espontáneamente sin pedir nada a cambio. Es una receta antigua que pasa de generación en generación, una costumbre religiosa, tu equipo de fútbol favorito o simplemente un rasgo físico que marca a tu familia. Todos tenemos raíces que nos mantiene de pie. El viaje es bueno, pero tener un lugar al que volver es aún mejor. La familia es el refugio seguro de cualquiera. Es la certeza de que nunca estarás solo en este mundo. Solo nos queda decir, gracias, familia.